La policía local de Ciudad Real realiza estos días controles móviles aleatorios para comprobar que se está cumpliendo con el confinamiento perimetral en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, unas restricciones a la movilidad que ya estaban aplicadas en la provincia de Ciudad Real desde el pasado 14 de enero. El superintendente jefe de la policía local, Fernando Díaz, reconoce que se está comprobando que los desplazamientos estén justificados. El tránsito del término municipal de un municipio a otro de cualquiera de los que forman parte de la región. La región misma está confinada también. Entonces estamos ahora comprobando que los desplazamientos que se producen de gente que puede venir de otro término municipal o incluso de otra provincia están autorizados. Desde el cuerpo han vuelto a activar el correo electrónico que ven en pantalla para que los vecinos puedan trasladarles dudas o consultas. Tenemos un régimen de restricción de la posibilidad de moverse, pero y también del funcionamiento de ciertas actividades, y mucha gente lo asocia al primer estado de alarma, pero no coincide, no es exactamente igual. Entonces, algunas reglas podrían ser aplicables por analogía, porque se tienen un cierto parecido, pero otras no. A los conductores se les demanda la documentación habitual del vehículo, así como todos aquellos documentos que justifiquen su desplazamiento.